44 31 11 76 53. Este mismo número para mensajes a través de la función WhatsApp, 44 31 11 76 53. Mensajes de WhatsApp también ahí. Vamos contigo, Fernando Arredondo, porque este día ha habido movimiento en lo que se refiere a estos jóvenes que sinceramente no están dejándole nada bueno al Estado. Creo que ya es evidente que nada bueno, nada positivo, nada que se pueda presumir, nada de lo cual nos podamos sentir orgullosos le dejan al Estado. Y me refiero a los normalistas. ¿Ahora qué hicieron, señor Arredondo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Rosales? Muy buenas tardes a toda la gente que me hace el favor de sintonizarnos, así como lo mencionas. Algunos para festejar, otros simplemente para fastidiar, fue lo que hicieron hoy los normalistas. Muy temprano, alrededor de las 9:00 a.m, 9:30, ya estaban apostados precisamente en lo que se conoce salida a Pátzcuaro, fraccionamiento Shangari de la capital del estado. Ellos son los moradores de la Casa Vasco de Quiroga, Casa Normalista Vasco de Quiroga de Tiripetío, precisamente para secuestrar dos autobuses de la línea Purépechas 569 y 588, de los cuales se apoderaron posteriormente, ingresaron a un estacionamiento de un centro comercial que se encuentra muy cerca de esta zona, únicamente para esperar otro autobús más y de ahí dirigirse hacia lo que es el oriente de la capital, el oriente del estado más bien, o sea, hacia las casetas de la autopista de Occidente, Juan José, para tomar la caseta de Sinapecuaro y dedicarse a cobrar ellos el peaje. Oye, a ver, yo no entiendo esto, Fernando, si me lo puedes explicar. Se supone que los jóvenes tienen reivindicaciones que tienen que ver con su formación académica, ¿verdad? Es el caso de las personas que solicitan, estos chavos, que además, insisto, y no hay otra forma de decirlo, de manera cobarde se cubren el rostro. Tienen reivindicaciones que tienen que ver con su formación académica, maestros que según ellos no les ayudan, etcétera, y por eso llaman de esta forma la atención. Tienen reivindicaciones respecto a lo que será su futuro laboral, porque también piden plazas y etcétera. Yo no sé qué tenga que ver el que vayan a robar, porque apoderarse de un paso de peaje es cometer un delito de manera flagrante. Vergüenza para el gobierno federal, porque están delinquiendo de manera flagrante estas personas. Cobrar dinero y llevárselo. O sea, ¿eso qué tiene que ver con su formación académica e ideológica? De ninguna manera tiene nada que ver. No es materia de sus propios estudios. No es ni siquiera motivo alguno. Hay motivo alguno para realizar este tipo de acciones. Sabemos que lo hacen descaradamente y no hay ninguna otra forma de decirlo más que, como tú lo mencionas, robar. Esto es robar a todas luces, no le hacen mejoras a su escuela, no reparten el dinero entre los demás. Que nadie sabe ¿y en dónde queda ese dinero? En los líderes. ¿Cuánto, sí, cuánto recaudan? ¿Dónde se lo van a... ahí a ver dónde? ¿Dónde? ¿De eso quién lo sabe? Viene, nadie lo sabe. Viene el aniversario, precisamente de esta escuela. Viene el aniversario, pero eso no es pretexto como para gastar este dinero en grupos y en bebidas y en alcohol, ¿no? No es motivo. Viajes de prácticas, no hemos escuchado que realicen a prácticas alguna en esta escuela. No hay otro motivo, está a todas luces, ese dinero es para ellos. Fíjate nomás, ¿y cuánto se llevan? ¿Quién sabe? ¿Por qué se los permiten? ¿Quién sabe? Pero yo no veo que tengan nada que ver con defender al pueblo, porque además, no sé cómo, de dónde sacan sinceramente valor y arrestos para decir que lo hacen por el pueblo. O sea, ¿el pueblo qué tiene que ver con lo que se roban? Me acordé de esa canción, señor de Alejandro Lora, ¿no? Con la lana que se paga un domingo en las carreteras de cuota. Lo que no se puede hacer. Pues, sí, son miles y miles de pesos. De los cuales no sabemos cuál es su destino, señor Arredondo, pero disculpe, lo interrumpí, continúe. Algunos otros han cambiado su forma de ser, porque ya hace algunos años también habíamos reportado lo que era la ENEF, la Escuela Normal de Educación Física, que hacían unos sainetes precisamente festejando su aniversario,
por todo lo que era la capital del estado en las calles, estaban ingiriendo bebidas embriagantes, han cambiado su forma de ser. Ahora, pues bueno, se dedicaron a echar balonazo, a jugarse una cascarita, a estar echando gritos y porras. Esto en la principal calle de la ciudad. ¿Motivo? Pues bueno, un aniversario más de esta normal. Afortunadamente, hasta la una les duró el festejo. Ya se han retirado. Pensaban ir al obelisco, a Lázaro Cárdenas, pero como que no les quedó suficiente pila y ya se fueron a festejar a otro lado. Al Sisirisco, nomás nos faltaba el Sisirisco. Sí. Pues qué pena, señor Redondo. En este momento, entonces, ¿alguna vialidad bloqueada? Al momento no tenemos ninguna vialidad. Problemas hacia lo que es la zona de Punguato. Estamos escuchando que, pues bueno, se dirigen para allá manifestantes antorchistas porque están inconformes, dicen ellos, por invasiones de rutas. No sabemos qué rutas tengan en este rumbo, pero bueno, nos mantenemos. O sea, tienen rutas. O sea, ya no es una o que defiendan un señor con su taxi, no. Van a defender rutas. Plural. Sí, sí. Tienen gasolinera, señor Rosales. Qué bárbaro, qué emocionante. Oiga, Justino, y usted y yo somos un par de muertos de hambre comparados con esta gente, con estos defensores del pueblo. Qué bien, qué bien. Señor Redondo, pues le agradezco mucho este jueves y ya váyale pensando mañana porque tenemos que apostar algo que duela. Algo que duela, pero eso que está pensando usted no, porque ya ni duele. Ya ni duele. Exactamente, señor Rosales, mañana nos escuchamos. Gracias, buenas tardes. Ahí está nuestro compañero Fernando Arre.